supuestamente por 100 pesos. ¿Esto sucedió a dónde, Cacón? En Monción. El toletero Rafael Ventura trajo la historia con relación a la muerte de este haitiano. Supuestamente, una discusión entre un motoconcho y él, por 100 pesos le quitaron la vida. Veamos. El caso fue, yo no estaba presente cuando se murió el muchacho, cuando se arma el pleito. Yo estaba en el hospital cuando los trae el muchacho. El muchacho estaba hablando conmigo. Cuando yo le dije que me dije, primo, me va a morir. Yo le dije, no, primo, tú no lo vas a morir. ¿Por qué? Yo le dije, no, primo, tú no lo vas a morir. Porque ya estoy en el hospital. Y me dijeron, yo lo estaba limpiando las caras. En limpiando la cara del Alfredo, se murió. Ahí fue. Pero el caso, como que al mal pleito, yo no se puede explicar nada, no, porque no estaba delante de mí. Los muchachos que estaban me dijeron, pero no se puede explicar cómo fue el asunto. No sabe por qué ni. No sabe por qué que al mal pleito ni nada. Pero lo que yo puedo explicar, como que se murió, porque murió en la mano mía. Ok, ¿nombre tuyo? Mi nombre es Tony. Gracias. ¿Qué puta dice la niña? Otavio, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó aquí en Monción hoy? Buen muchacho, anoche. Como te digo, para mí, yo estaba allá, pero a poco, duró un rato y me fui para mi casa. Después que yo llegué a mi casa, me llamó por el celular y dije que se mató a Alfredo. Pero dije que ese salió con 100 pesitos, que pasó ese caso. Porque el matador echó 100 pesos de gasolina a el motoconcho para llevar para allá. Y el muchacho le dijo que él va a llevarla allá para traerlo. Y entonces cuando él llegué aquí, dijo él que él tenía que darle 500 pesos para atrás. Y el muchacho no tenía. De ahí yo empecé a pelear. Y él muerto y a desapartar, porque él muerto no se mete con nadie. Un hombre tranquilo, un hombre manso, que nunca mete con nadie. Porque amigo mío, la verdad se dice, él estaba desapartar a ellos. Y entonces y él matatán le dio dos puñalas. El muchacho ya lo mató. ¿Cómo es el nombre del muchacho? Alfredo, el muerto. El matatán se llama Cristian, pero es que él tiene... ¿El matador se llama? El muerto se llama Alfredo. Ajá. Y el matatán se llama Cristian, pero mucha gente sabe que se llama Lixon, el matador. ¿Ellos son de aquí, de Monción? O sea, ¿viven aquí? Sí, ellos viven aquí. Entonces el matatán vive en Barrio 9. Y el muerto vive allá, va frente a la foleta, vive. ¿Dónde está la foleta? Frente a la foleta. ¿Eso vino por motivo, ah? Sí, por 100 pesos empecé yo a pelear. Y ellos peleó allá. ¿Pero eso era deuda o fue por él no abordarlo? Sí, por el dado. Ok, está bien. ¿El nombre es suyo? Otavio. Gracias.
Vamos a ver ahora lo que pasó en la explanada del Palacio de